Hoy tenemos un partido espectacular. Dos selecciones que se ven las caras en la fase de cruces directos de la Copa del Mundo. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Lucent Stadium. Es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Lucent Stadium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Ahora presentamos un partidazo de octavo de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esos partidos que quedan siempre en la memoria. Bélgica enfrente a Camerún. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos, ¿eh? Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Y esta es la calidad futbolística con la que Bélgica hace frente al partido. Courtois bajo palos. Alderweireld trabajará junto a Jason Denayer en defensa. Tielemans saldrá con Axel Witsel en la mitad del campo. Y arriba juega Dries Mertens y formará con Lukaku en ataque. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí mueve la pelota el cuadro de Camerún y esto arranca ya.
para el Tucu y Cambi. Acá tiene el gol. Brillante Tiburcio Courtois. Yuri Tillemans. Hans Vanaken. Y ahí se viene, tiene la chance. ¡No va a ser! ¡Oh! Increíble lo rápido que ha marcado. Sorprendente, un comienzo, un fire. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Sigue el partido con Bélgica ganando. Esta puede ser buena para el equipo camerunés en ataque. Iba el centro y chocó en Alderweireld. Falta, según la referí, tiro libre. Sin tarjeta esta vez, Marito. A mí me parece bien. La referí no quiso sacarle la tarjeta amarilla porque no la merecía. Al córner al área. Muy buena tapada de este arquero. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. Hasta ahí nomás llegó. Hay opciones de contra. Ah, no, aperita, pero eso es por muy poco, así por un pedacito de uña en la posición adelantada. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Carl Tucu y Cambi. Avanza por el lateral. Qué manera de definir, le quedó fácil, una masita. Se viene atacando, no está solo. Se puede venir el empate. Ahí se queda con esa pelota. Carl Tucu y Cambi. Le pega y lo empata. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva
y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Meunier. Hans Vanaken. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Tielemans ahora. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Ha recuperado la bocha. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar, ¿saca tarjeta o no? Muy fácil la pelota para el arquero. Meunier. Vanaken. Ahora la tiene Mertens. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Todo empatado en este partido gracias a este gol que repasamos de nuevo. Recibe compañía. Se le están prestando todo. Courtois lo ha atajado. Esta vez sí que se tiró con alma y vida. El córner que llega al área. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. Han frenado un buen ataque. Tiene la pelota, va al ataque. Lukaku con una chance. Se viene. Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Lukaku, que es un hombre de área, recibe la pelota, no se lo piensa dos veces, bombazo y para adentro. El partido por ahora 2-1. Choupo-Moting. Han cortado bien ese esférico. Mertens. Han perdido la chimbomba. Tiene opción de pase. Aboubakar. Intercepta sin problemas. A jugar al fútbol con las manos ahora. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Puede ser buena esta para el seleccionado belga. Este es Lukaku. Mertens es tuya. Le pega. ¡Gol de Bélgica! La diferencia.
2 ahora. Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible de seguir. ¿Qué querés que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había delante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Logra frenar el ataque. Este es Lukaku. Hans Vanaken recibe, Thomas Meunier. ¡Ojo que la clava! ¡Gol! ¡Lukaku! Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Lukaku, que es un hombre de área, es un goleador, no tiene problemas para mandarla adentro. A esa distancia, era más que seguro que esa pelota entrara. La selección de Bélgica que se está alejando en el marcador, pero hemos visto cosas en el fútbol para pensar que no está todo terminado. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo. Si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Yuri Tielemans. Tiembla el contrario, avanza Thomas Meunier con la pelota. Hans Vanaken. Esa chimbomba cae fácil en las manos del arco. Carl Tukwikambi. Oportuna intervención levantando el balón. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Decide cortar por el medio. ¡Abubata! Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Gran presión en el ataque, ojo. Ya tiene compañero cerca. Carl Tukwikambi. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Golazo! Esto lo deja solo uno. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Carrasco. Este es Lukaku. Pelota para Tielemans.
Ahí va el disparo al arco. Aplauso para esas manos. Levanta la pelota. Ahí se viene y si se anima nos clava. Hay falta, pero lo deja seguir. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Carl tocó y cambi. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Witzel. Rápida transición al ataque. Ley de la ventaja para Bélgica. Van a dejar al arquero mano a mano. De guarnecido, hay que bajar. ¡Mertens es tuya! ¡Se viene! Con los goles en un ramo, el tercero del partido. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. ¿Eso es Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Buena intercepción. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Abubakar. ¡Ahí está! Con esto cambia mucho el partido. A uno del empate. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Busca uno en quien apoyarse. Iba el centro y chocó en Alderweireld. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Ojo con esta contra, necesitan defensores. No hay más pelota para Camerún. Tielemans ahora. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja el caragol! ¡Gol! ¡Lukaku! Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del forejo. Lukaku, que es un hombre de área, recibe la pelota, no se lo piensa dos veces, bombazo y para adentro. ¡6-4! ¿Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor? Choupo-Moting. Atentos que esto puede ser peligroso. Abubakar. Buen bloqueo.
Abubakar. Lo que es estar en el lugar correcto. Lukaku. Ahora la tiene Mertens. La toma Carrasco. Balón de Mertens. ¡Le pega! La pizarra. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Abubakar. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Axel Witsel. Ahí cuenta con apoyo. La pelota bloqueada. Corta bien y recupera. Se puede venir la contra, ojo. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Mertens. Este es Tielemans. La afición que quiere que le pegue ahora. Trata de encontrar un espacio. Tielemans ahora. Pelota que se va fuera ahora. Hay córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Atento que Mertens ha decidido tirarse en diagonal. Y la jueza que decreta que esto es tiro libre. Le ha pegado con un pincel. La verdad, Fernando, que fue un golazo de tiro libre. Le pega por arriba de la barrera. Esa pelota que agarra una comba espectacular. Señores, a festejar. Ha caído una catarata de goles en este partido. Abubakar. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. ¿Será gol? ¡Se viene! En el festejo de gol lo han merecido porque pelearon por conseguir la anotación. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Eric Maxim Choupo-Moting.
Yuri Tillemans. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Intenta no perder posesión en esa. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Va a reponer la pelota desde el costado. Abubakar. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Córner al corazón del área. No despeja bien, continúa el peligro. Puso aguante, manos firmes en la tajada. Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner. Levanta la pelota. El cabezazo y arriba apenas. Uy, que cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Ahí busca mover la pelota. Quiere pegarle. Fácil la pelota para el portero. Tillemans. Con la pelota, Yannick Carrasco. Hay espacio suficiente para avanzar. Es buena esa pelota. Se queda bien con el control. Atento, se viene Lukaku. ¡Lo tapó Nana nomás! Ahí les queda la pelota y con espacio para construir. Hace bien para guardar esa pelota. Jason Denayer. Con la pelota Meunier. Meunier. Reintegra para Meunier. Hans Van Aken. ¡Ahí se viene! ¡Gol! 4 goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Ha caído una catarata de goles en este partido. ¡Ojo el remate! ¡Courtois al atajado! Esta vez sí que se tiró con alma y vida. Va la pelota desde el córner a la olla. Manos salvadoras en el arco para aguantar ese tiro de esquina. Ahí cuenta con apoyo. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. De acá se pueden descolgar en transición. No hay forma de quitarle la pelota, muchachos.
Axel Witsel. Acá en el Lucil Stadium, el árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso. Arranca ya la segunda parte con la ventaja parcial para Bélgica. Ahora la tiene Mertens. Ha bloqueado bien el balón. Sin presión el balón que regresa al arco. Choupo-Moting. Esa pelota pasó cerquita nomás. Meunier. Pelota para Tielemans. Perdieron el balón nomás. Este puede ser peligroso, pero lo dejamos para otra ocasión mejor. Carl Tucuicambi. Qué buena defensa. Aplausos. Fanaken. Se viene Thomas Meunier. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Le pega bien, pero por poco fuera. Boca. Avanza bien en el ataque. Este lo hace, lo tiene que hacer. Ahí está. De Camerún explota la hinchada camerunesa. Ha marcado el cuadro de los Leones Indomables. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Tielemans. Fanaken. Posesión de pelota de Meunier. Gran jugada, que tiene posición inmejorable. A ver si esto trae peligro. Y no, ahí se termina todo. Y ahí la tiene, y en zona de ataque. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Le va a ir a pegar Carrasco. ¡Gol!
bien se tira para atajar el penal, pero esa pelota entró bien arriba, allá, al ángulo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Choupo-Moting. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Mertens. La tiene Farakhan. Este es Lukaku. Tielemans ahora. Buena manera de cortar esa pelota. Ahí la tiene Courtois sin apuro. Carrasco. Pelota para Tielemans. Mertens. Aguanta bien esa presión, la cuida. Ley de la ventaja para Bélgica. En posición adelantada. Ahí tiene uno al lado. Acá le puede pegar. Excelente bloqueo. Alderweireld. Axel Witsel. Con la pelota Yannick Carrasco. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Choupo-Moting. Filtraron el balón. ¡Qué golazo! ¡Gol! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Logra una fácil intercepción. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Este es Lukaku. Corta bien esa pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Choupo-Moting. Aboubakar. Pase filtrado. Ataja Courtois y sigue el juego. Entonces no pasó nada, pues. Axel Witsel. Pelota de Witsel. Mertens. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Thorgan Hazard. Y no hay forma de sacársela.
ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Tapó Courtois, la pelota no sale. A otra cosa, mariposa. Van Aken. Axel Witsel con el balón. Ley de la ventaja para Bélgica. Carrasco. No hay ninguna duda para la referee, este es penal. Se queda con fortuna solo con el penal, no hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tenés que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Le va a ir a pegar Carrasco. ¡Gol! Convirtiendo el penal. En festejo. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo. ¿Qué le vamos a hacer? Caído una catarata de goles en este partido. Choupo-Moting. No hay más pelota para Camerún. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Ha llegado fácil la pelota a la mano del arquero. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. ¡Qué buena boncha metiste! Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí le llega el apoyo. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Le pegó! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Puede seguir Bélgica, siga, siga. Van Aken. Y míralo cómo se va el arco rival. Thorgan Hazard. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Axel Witsel. Balón para Dries Mertens. Rápido como un lince el arquero. Ahora se va a producir la sustitución. La juega ahí cerca.
4 goles de diferencia. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Ha caído una catarata de goles en este partido. Lateral. Defiende bien para recuperarla. Axel Witsel. Eso se llama proteger el balón. Sin dificultades, le regalaron el balón. Abubakar. ¡Qué buen centro! Es bueno el centro al área, la puede definir. Carl Tucuicambi. ¡Qué buena tapada! Decide reventar la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Abubakar. Sacarán desde la esquina. Corner al corazón del área. ¡Courtois al atajado! Esta vez sí que se tiró con alma y vida. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. No hay más pelota para Camerún. Después de la falta se viene este tiro libre. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Hola.
Leander Dendonker. Va la pelota con Trossard. Michy Batshuayi. Hans Vanaken ha perdido la pelota Bélgica. No hay más pelota para Camerún. Ahí la tiene Mertens. Y va el remate. Muy buena tajada de este arquero. Tiro de esquina al centro del área. Le dio horrible a la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí se viene, tiene la chance. Bien salvado el balón. Ahí va a meter el córner. Diez minutos para que se termine el partido. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahí tiene con quién apoyarse. Qué bien que le pega. Pero se va lejos. Mertens. Va la pelota con Trossard. Ella está aguantando el balón. Witzel. Ahora la tiene Mertens. Buena atajada. Se viene un córner preparado. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Aboubakar. Acá dando lecciones de quién manda. Thorgan Hazard logra tapar bien el balón. Con esta posibilidad de convertir. Muy buena atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Cortando bien ese balón. Thorgan Hazard.
bien el balón. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Mertens. Entre los defensores, mete la pelota Mertens. Esta parece buena, ojo. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Intratable este muchacho! Hizo uno y no contento, clavó otra. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Ha caído una catarata de goles en este partido. Abubakar. Ahí va para adentro. Después de eso, ahora, ¿qué harán con la pelota? Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Gran chance para anotar. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Hazard. Guardando bien el esférico. Axel Witsel. Leandro Trossard. Mertens con el balón. Con ella Trossard. Michy Batshuayi. ¡Ojo el remate! ¡Se vino! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y vemos el comienzo de un centro perfecto. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Esa fue buena. Mertens. Fanaken. La tiene Fanaken. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Ahí se viene. ¡Oh! Esta es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Solemakers.
Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Abubakar. Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Ha caído una catarata de goles en este partido. Hazard intenta no perder posesión en esa. Corner que va para que el defensor lo aproveche. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Abubakar. Se viene acercando. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. ¡Cuánta jerarquía para ganar el balón! ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Terminado el partido, garantizando este club su continuidad en la competencia, están en la siguiente instancia. Bueno, la verdad, Fernando, que el equipo, mirá, me parece que el utilero no va a tener que lavar ni la camiseta, ¿eh? Jugaron con una tranquilidad espectacular y ya están en la próxima ronda, ¿no?